Nuestro hermano Ángel, que todavía hay pueblo para batallar, ¿no? Porque estamos en una guerra, estamos en una batalla contra el enemigo, amén. Y qué bueno que haya pueblo todavía para batallar. Y venía a mí una palabra que quería compartir con ustedes, y la vamos a leer, así pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Esta es una palabra que el Espíritu Santo me hablaba y me exhortaba primeramente hacia mi vida, ¿no? Cuando leía esta palabra, la verdad enseguida uno no se cree que es medroso. Ni pusilánime, ¿no? Quizás a veces sí tenemos un poquito de temor y esas cosas, pero uno lo lee y uno no cree que es ni medroso ni pusilánime. Y cuando leía esta palabra, el Señor golpeaba fuertemente mi corazón y trataba de leerla y releerla, ¿no? Porque estamos hablando, estas eran las leyes sobre la guerra. Y decía: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime, que es mejor que se vuelva a su casa antes que se quede en medio de la batalla, antes que se quede en medio de la guerra y apoque el corazón de sus hermanos como apoca su propio corazón? Amén. Y la verdad que estamos en una guerra. Estamos en una guerra, como decía el pastor Alfredo, ¿no? Pareciera que la guerra es interna, ¿no? Pero bueno, en esta noche la palabra de Dios viene y dice: ¿quién es hombre, quién es mujer medrosa o medroso, pusilánime? Es mejor que vaya y se vuelva a su casa. Y pensando en esta palabra, empecé a investigar qué significa medroso, qué significa pusilánime. Y la palabra medroso significa quien se asusta con facilidad y tiende a sentir miedo por todo. Y claro, y uno quizás puede tener muchas agallas y puede estar diciendo: no, yo no tengo, pero cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando uno tiene que jugarse por la palabra de Dios, por la santidad de Dios, ahí pareciera que uno se pone medrosa o que uno se pone medio medroso y le entra a agarrar como miedo, ¿no? Y qué triste que el Señor diga: bueno, ante esa actitud prefiero que no batalles. Ante esa actitud prefiero que ni siquiera seas un cristiano, que ni siquiera vengas a la iglesia, que ni siquiera te dignes a guardar una pollera, a guardar el pelo largo, si vas a ser una medrosa, si vas a ser un medroso, si no vas a contender ardientemente por esta fe. Aleluya. Porque es un tiempo de definición, hermanos. Y los jóvenes, es un tiempo de definirse por Dios. Si dejo esto, que si hago lo otro, que el hermano, que la hermana. Bueno, hermano, es mejor que usted se quede en su casa. Es mejor que se quede tomando mate antes que contamine al pueblo de Dios. Pusilánime, ¿sabe quién es pusilánime? Pusilánime es aquella persona que muestra poco ánimo para las cosas, que muestra poco interés. Una persona pusilánime es una persona que tiene falta de valor. Y en los sinónimos de un pusilánime dice un desanimado, alguien que no tiene ánimo. Y yo siempre creí que la persona desanimada dentro del pueblo del Señor era una persona pobrecita, una persona que pobre, que todo el mundo tenía que estar ahí poniéndole almohadones, porque la persona vive sin ganas, vive desanimada y uno le escribe todos los días: y hermana, ¿por qué no venís a la reunión de damas? ¿Por qué no venís a las Dorcas? ¿Por qué no te consagrás al Señor? No, sencillamente porque estoy desanimada.
Entonces pareciera que el desánimo es algo entre paréntesis, como una licencia, ¿no? Que es un permitido. No, el desánimo es una persona pusilánime, una persona que no tiene ganas de trabajar, una persona que le falta valor para enfrentar esta guerra que estamos luchando. Por eso cuando el hermano siempre insta al pueblo de Dios a alabar, a glorificar, y dice levante la mano, y a veces digo, me daría ganas que no le diga que levante la mano. Me daría ganas de decirle, hermano, ¿por qué no se vuelve a su casa? ¿Por qué no se queda tomando mate, viendo la novela, haciendo cualquier otra cosa? Porque nos morimos a pesar de la lucha, de la prueba, de la tribulación, a pesar de la sentencia del enemigo, estamos aquí todos reunidos y nadie tiene esta victoria tan grande. Cualquiera que viera esta reunión se escandalizaría y diría, ¿pero qué están haciendo? No, nosotros estamos contendiendo por esta fe. Nosotros estamos en una batalla. Nosotros no podemos dejar al enemigo que avance. Él avanza y yo le pongo el pie. A él sin ser peligroso, sin ser pusilánime. ¡Aleluya! Una persona desanimada. Y hay veces, yo pensaba que por las luchas que uno atraviesa, como ustedes conocen nuestra vida, ¿no? Las luchas, los problemas que estamos atravesando por ahí como familia. ¿Cuántas veces entra la tristeza? Y no es un pecado que entre la tristeza, porque muchas veces lloramos, muchas veces quizás no comprendemos los valles profundos que nos toca atravesar, los valles profundos que le tocan a los siervos de Dios atravesar, luchando quizás con enfermedades, con pecados que quizás se meten en el hogar, se meten en la familia. Eso, bueno, uno no lo puede evitar, uno se pone mal, uno se entristece, pero avanza y sigue adelante. Como decían aquellos valientes, estamos cansados, pero estamos persiguiendo. ¡Aleluya! Porque Elías también era semejante a nosotros, tenía nuestras pasiones. En un momento se estaba cansado y se quedó ahí. El Señor dijo, no sea cosa que se me desanime. Levántate y camina, aleluya, porque el desánimo te lleva a ser un pusilánime. El desánimo te lleva a decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo voy a cumplir con mi ministerio, yo no le voy a contar a nadie mis problemas, yo me voy a encerrar en mi propio problema y no le voy a contar a nadie. Sí, voy a seguir adelante, pero en el fondo el enemigo y Dios sabe que ya decidimos no batallar más. Sí, si las hermanas quieren venir de cualquier manera, bueno, ese es el problema de ellas. Si los jóvenes se visten de cualquier forma, bueno, ese es el problema de ellos. No, hermano, necesitamos contender por la sana doctrina de Dios. Aleluya. Y esto el Señor me daba esta palabra porque yo no congrego en la iglesia de Cristo el Rey. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo Pentecostal. Ya hace casi siete años que estoy ahí y el Señor me daba esta palabra porque yo veía por ahí que habían cosas que estaban mal. Veía cosas y decidí tomar una postura pusilánime, bien pusilánime, pero no un tiempo. Fueron casi 6 años que yo sencillamente decidí encerrarme en mi problema. Sí, si me dan para cantar, voy a cantar. Si me dan para compartir una palabra, comparto y listo. Pero cuando vino esta palabra, me sentí tan mediocre delante de su presencia. Y sentí que si en ese día sonaba la trompeta, yo no me iba a ir al cielo. Cabezan la vista hacia el infierno, los cobardes, los que no se juegan por Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú todavía no vienes, dame la fuerza de poder jugarme por ti, dame la fuerza de poder ser un ejemplo y que el Señor nos guarde y nos cubra con su sangre. Aleluya. Y pensaba, hay un hilo muy finito entre la tristeza y el desánimo. Porque a veces viene la tristeza, pero el enemigo es muy astuto y viene en ese momento débil. Y te predica, ¿y para qué vas a predicar? ¿Para qué vas a llorar? ¿Para qué te vas a consagrar? ¿Para qué vas a ajustar las tuercas? Y al final, mira todo lo que está pasando y ahí uno dice, bueno, sí, es verdad. Bueno, mientras yo esté bien con Dios, mientras yo no cometa pecado, bueno, me voy a quedar así, de esta manera. Pero eso, hermano, eso es un pecado, porque eso nos vuelve pusilánime. Y una persona desanimada, una persona que no quiere trabajar, una persona
que ya no tiene ánimo, no tiene valor, es una persona que es incrédula, porque no cree que Dios lo pueda hacer, porque no le cree a Dios, porque no cree en sus promesas. Entonces todo un eslabón enganchado con el otro. Entonces yo empiezo faltando un culto y termino en los peores pecados. ¿Y por qué? Porque es todo un camino. La hermana dice, no sé si tiene los jueves en mi congregación los jueves. No, hoy no voy. Bueno, el otro día no voy. Y ahí se va quedando. ¿Y para qué voy a orar por esto? ¿Para qué voy a orar por lo otro? Y es ahí, cuando uno se quiere acordar, ya estamos lejos. Y estamos muy lejos de la presencia de Dios. Por eso en esta noche es una noche que usted tiene que tomar valor. Que usted tiene que tomar ánimo. Que usted tiene que empezar a separar ahí lo que es inmundo y lo que es santo. Para Dios, aleluya. Y pensaba en esta palabra que también ser un pusilánime, estar desanimado, se disfraza con que uno es humilde, ¿no? Cuando alguien no quiere predicar, no quiere cantar. Porque a mí me ha pasado. Yo pensaba que era humilde por decir, no, a mí no me dé, no, yo no quiero predicar, no quiero hacer esto. Yo creía que era una persona humilde y no me daba cuenta que era una persona pusilánime. Que era una persona cobarde, que era una persona que no quería trabajar para el reino de Dios. Y pero qué bueno que el Señor pudo llegar a mi vida. Y pensando en esta palabra que dice, es mejor que vaya y se quede y que no apoque el corazón de sus hermanos. Porque si usted está desanimado, si usted es un pusilánime, si usted es un medroso, usted viene al culto de esa manera y usted no le dispone el corazón a Dios, usted va a contagiar a la hermana que tiene al lado, usted va a contagiar al hermano, entonces empieza a desparramarse ese veneno por toda la congregación y de golpe tenemos una congregación de pusilánimes y medrosos que se dicen entre sí, la verdad no entiendo cómo el pastor puede hacer reunión. Hicieron bien, es mejor que se queden en su casa porque quizás vienen y no se puede sentir la presencia de Dios. Quizás vienen y se cruzan de pierna a ver qué puede hablar. Porque yo lo he visto en este lugar, en la rama soja talamalaya, que se cruzan de brazos a ver qué va a decir el pastor, a ver con qué me sale hoy, a ver qué locura traen nueva. Y con el niño caprichoso empiezan a separar en el plato qué es lo que quieren escoger y qué es lo que no. De aquí, de este lugar que viajó con nosotros al sur, y me recordé un testimonio que tuve hace, no sé, fácil 5 años atrás, que estábamos en este lugar y estaba la iglesia agrandada, pero no, hoy cuando lo vi, la verdad que sentía la presencia de Dios, porque era tal cual el sueño, pero estoy hablando de cuando la iglesia era más pequeña, y tuve un sueño que pasaba un joven a predicar, pero no se podía ministrar, era tanta la presencia de Dios. Era tal, y habíamos venido con la banda y la iglesia estaba llena, pero nunca sentí la presencia de Dios como en ese sueño. Y escuché una voz audible que dice, este es el último y gran avivamiento. Era la más ojalá, y hermano, se veían milagros, se veían maravillas. Y yo me acuerdo que en ese sueño, en un momento entendí que era un sueño y decía, Señor, dejame un ratito más. Y me acuerdo con alguno de los hermanos y decía, Señor, quizás hoy puede ser el día en que empiece a prenderse esa llama. Hoy puede ser el día, Señor, en que el paralítico pueda danzar. Hoy puede ser el día, Señor, que los sordos oigan, que los ciegos vean. Pero el Señor me decía, pero con un pueblo medroso y pusilánime, con un pueblo que no tiene ganas de servir a Dios, es muy difícil que pueda. Hermanos, porque es
pusilánime. La mamá que está desanimada tarde o temprano va a arrastrar a toda la familia. Una líder de damas que sea medrosa y pusilánime, que no se juegue por la santidad de Dios, va a arrastrar a todas las hermanas tras ese pecado. Y así en cualquier área, ya sea en la limpieza, ya sea en los niños, todas las áreas, todos somos un referente para alguien. Todos somos un referente para alguien y alguien siempre lo va a estar mirando y va a estar imitando ese modelo. ¡Aleluya! Y quería compartir con ustedes el libro de Nehemías. ¡Santo! El libro de Nehemías, el capítulo 4. Gracias. El versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Mire esta palabra. Y se levantó Judá y dijo: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos construir el muro. Y pensaba en esta palabra y me hacía llorar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Porque no se levantó cualquier hermano de la congregación, no se levantó un niño cansado, no se levantó nadie. Dice: y se levantó Judá, alguien de renombre dentro de la congregación, y dijo: no, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Pero ellos estaban a la mitad. Pararon a la mitad y Judá se levantó a decir eso y parecía que estancó todo. Y decía: Señor, pero cuando se apareció Sanbalat y Tobía a decir: ¿qué hacen estos débiles judíos? Ellos seguían trabajando. Cuando dijeron: resucitarán de los montones las piedras que fueron quemadas, ellos seguían trabajando. Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio, ellos seguían trabajando. Acabarán en un día. Seguían trabajando, pero se levantó un hermano de la congregación, se levantó el pastor. No, no, acá no, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Él compra mucho, ya no podemos construir acá, la mitad está bien. Pero a la mitad el enemigo entraba y salía como quería y hacía desastre. No, no nos vamos ni tan allá, ni tampoco tan acá. Agarramos lo que bien nos parecemos de distintas congregaciones y uno piensa, ¿no? ¿En qué engaño del enemigo? Cuando alguien se cansa, por eso, hermano, usted tiene que orar mucho por su pastor. ¡Aleluya! Iglesia, tiene que orar mucho por su pastor. ¡Aleluya! Más cuando es un pastor que le predica la verdad. ¡Aleluya! Más cuando es un pastor que está cargando para edificar el muro. ¡Aleluya! Aquel muro destruido. ¡Sí! Aquella afrenta. ¡Sí! Y yo puedo ver el muro edificado de esta noche. Puedo ver como el pastor se paró y empezó a edificar los muros. Piense que es donde Satanás está tramando el plan más macabro. Es cuando Satanás está ahí al acecho. ¿Por qué? Porque él dijo: no podemos edificar. ¿Y qué dice el versículo 11? Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. No sepan ni vean. Cuando Judá se paró y pensó que lo mejor era hasta acá nomás. No, ya está, más restricciones, más prohibiciones. No, hasta acá está bien. Era cuando el enemigo allá en oculto estaba tramando: bueno, que no sepan ni vean. Hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Por eso cuando vemos un hermano desanimado, un hermano que no trabaja más, que le dice al pastor: pastor, sáqueme de todo, de toda actividad. No es que el hermano está a punto de morir, es que el hermano ya murió espiritualmente, porque dice: los matemos. Y si los matamos, y bueno, el fruto de la muerte va a ser que cese la obra. Por eso cuando hay una hermana que dice: no, yo ya no voy a ayunar más, no voy a trabajar más, esa hermana está muerta. No se dio cuenta, el enemigo entró, levantó, y sencillamente lo que se ve es el fruto de su muerte.
el pueblo de Dios, el pueblo esclavizado por los egipcios, que salieron de Israel, que salieron de Egipto con mano poderosa, que salieron agarrados y aferrados a una promesa, que iban a ir a una tierra que fluye leche y miel, donde iban a habitar en casas que ellos no edificaron, donde iban a participar de frutos que ellos no ni siquiera plantaron ni trabajaron. Mire qué maravilloso. Y no solo eso, sino que el Señor les abrió el mar, cruzaron en seco, de día los seguía una nube, de noche se prendía una columna de fuego, donde sus vestidos y sus calzados no se envejecieron. Y pensaba, más de uno le habrá crecido el pie y el calzado, gloria a Dios, porque habrán salido niños de ahí, habrán salido bebés. Y pusilánime. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que quien pelea por nosotros es el Señor. Que nosotros no estamos en una pelea familiar. Que nosotros no estamos peleando a ver un terreno por un tazón, por una cuchara. Acá el enemigo lanzó demonios y espíritus inmundos contra el pueblo de Dios para hacer caer a las jovencitas, para hacer caer a los jóvenes. Mire, si yo me voy a pelear con mi hermano, no. Uno tiene que estar enardecido contra aquel espíritu inmundo que quiere dividir. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Y le invito a abrir el libro de Deuteronomio, el capítulo 13. Aleluya. No, Deuteronomio no, el libro de Números, el capítulo 13. Gloria a Dios. Ellos cruzaron, el Señor les abrió el mar, milagro tras milagro, el maná todos los días. Vieron salir agua de la roca. El Señor les endulzó las aguas de Mara. Era un milagro tras otro milagro. Sin embargo, el pueblo se volvía a comportar como pusilánime. El pueblo volvía a ser un pueblo medroso. El pueblo volvía a ser un pueblo rebelde. Aleluya. Y a veces pensamos que viendo la gloria de Dios no nos va a pasar, y sí nos pasa. Cuanto más pasa, cuanto más pareciera que desciende la gloria, es cuando más los pecados más groseros salen a la luz. Porque así es, la gloria de Dios desciende, pero también está el enemigo ahí presto para meterse. Y en el libro de Deuteronomio, de Números, el capítulo 13, el versículo 25, porque ellos ya estaban a punto de habitar en esa tierra. Estaban viendo de lejos con sus ojos la promesa del Señor, de Jehová, cumplirse. Yo me imagino tanto tiempo trabajando, tanto tiempo caminando, tanto tiempo en el desierto, y ahí poder saber que estamos cerca de la victoria. Y me ponía, a mí me gusta imaginar las historias, y me imaginaba diciéndole al siervo de Dios que vengan 12 y que vayan a reconocer la tierra, y que vengan y nos traigan esas noticias de la tierra. Y fueron 12. Y en el versículo 25 al versículo 33 quería que podamos leer junto con los hermanos. Alabado. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella,
porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Alabado es Dios. ¿Por qué les hice leer todo esto? Porque pensaba que son 13 versículos donde solo un versículo hablaron de la verdad. Sí, en verdad es tierra que fluye leche y miel. Y después todo lo demás fue una tras otra en contra de la promesa de Dios, en contra del milagro que estaban a punto de vivir. ¡Aleluya! ¿Por qué? Por hombres pusilánimes y medrosos. De los 12 que fueron, 10 vinieron llorando, 10 vinieron entristecidos. Pero yo me imagino a todo el pueblo aguardando a estos 12 hombres. Hoy, bueno, mañana van a llegar, y así 40 días esperando que vengan. Y yo me imagino cuando los veían de lejos ahí con un palo trayendo el racimo. Yo me imagino que todo el pueblo habrá empezado a alabar a Dios. Como cuando vemos las bendiciones de Dios y Moisés ahí alabando a Dios, glorificando a Dios. Porque era verdad. Porque era la tierra que fluía leche y miel. Llegaron entre dos, traían racimo, lo tiraron, ahí está el fruto. Pero es imposible. Es como usted, hermana, cuando dice: sí, yo sé que esa es la verdad, yo sé que hay que guardarse en santidad, yo sé que hay que trabajar para Dios, yo sé que si yo hago esto el Señor me va a bendecir, yo sé que si me aparto del pecado el Señor me va a prosperar, pero es imposible. Usted lo va a ver como tierra de gigantes, como personas, como obstáculos enormes que usted no va a poder avanzar nunca. El joven que quiere dejar la droga dice: sí, yo sé que esa es la tierra que fluye miel. Yo sé que el Señor, una vez que yo me meta en su camino, Él me va a bendecir, pero es imposible. Bendito Jesús. Y vinieron, y yo pensaba, trayendo el fruto, todo glorificando, y de golpe empezaron a tirar una pálida tras otra. Y dice que ahí ya el pueblo empezó a murmurar y a hablar entre ellos. Y no solo eso, sino que empezó a hablar contra Aarón y contra Moisés, porque esto es lo que hace la rebelión. Te rebela contra la autoridad. Entonces las cosas no resueltas en el alma, los pecados no resueltos de lo profundo del corazón, como nosotros somos pusilánimes y medrosos que no lo queremos acá, entonces nos agarramos con la cara visible del Señor que tenemos aquí en la tierra, que es el pastor. Entonces ahí empezamos a murmurar: no, el pastor está equivocado. Y pensaban esta palabra, y entre ellos empezaron a murmurar. Y pensaba y decía: ¿cómo puede ser que para ellos traían el fruto y sin embargo se volvieron atrás? Y el Señor me decía: ¿por qué era pueblo pusilánime? Porque era pueblo que no le ponía ganas, porque estaba acostumbrado a todos los días despertarse y tener la comida ahí, porque todo el tiempo le estaba exigiendo a Dios, como malcriados y caprichosos. Nunca quisieron hacer nada con su fuerza. El Señor le dijo: yo lo voy a mantener estos 40 años, yo les voy a proveer todo, pero cuando entren a la tierra que Jehová les prometió, ustedes van a tener que echar fuera al cananeo, al jebuseo, ustedes, a todos esos moradores lo van a tener que echar. Y no solo eso, sino que ustedes van a tener que quebrar sus ídolos de piedra, van a tener que quemar sus imágenes, van a tener que sacar todas esas cosas. Y yo me imagino los 12 medrosos, los 10 no, porque 2 estaban bien. Sí, mirá, acá agarramos. Yo dije: si eran tan malos, ¿cómo pudieron llevarse el fruto? No, ellos no querían sacar a esos extraños moradores que estaban ahí. Es como cuando decimos: no, yo sé que este es el camino, pero yo no quiero dejar la pintura, yo no quiero dejar mis collares, yo no quiero dejar mis pantalones, yo no voy a desterrar a estos gigantes que estoy muy cómodo con ellos. Para mí es mejor volverme. ¿Saben por qué? Porque es así, porque esas son las personas contumaces, esos son los contumaces y rebeldes que en la cara vienen a afrentar. No vienen a afrentar al pastor, sepan usted, hermana,
usted viene a enfrentar el trono de Dios. Usted viene a decirle en la cara al Señor que a usted no le importa su santidad, que usted va a vivir de cualquier manera. Y con ese mensaje que estaban tirando en medio de la congregación, estaban diciéndole como que fue en vano todo lo que vivieron, hasta que se levantó Caleb, ¿no? Y los hizo callar. Y es un tiempo que tenemos que hacer callar, porque ahora con que nadie que no se ofenda, que esto, que lo otro, con esto que estamos pareciera atravesando este último tiempo, ¿no? La feminista y todo esto que está en el mundo, que nadie puede decir nada porque salta de todo, pareciera que está entrando dentro de la casa de Dios, y pareciera que nadie puede corregir a nadie porque todo el mundo se ofende, y si es posible va a la comisaría a hacerle denuncias a la iglesia. ¡Aleluya! Y se levantó Caleb y los hizo callar, porque las personas contumaces son aquellas que se aferran a una idea, se aferran a un pensamiento, aún sabiendo que esa posición, que ese pensamiento los va a llevar a la ruina, los va a llevar al peligro. Y a veces pienso, digo, Señor, pero las personas que se levantan contra la palabra de Dios, no contra los siervos de Dios, contra la palabra de Dios, ellos saben que se están perdiendo, ellos saben que se están comportando de mala manera, pero claro, son contumaces, son rebeldes, no les importa, van a estar obstinados en ese camino hasta estrecharse. ¡Aleluya! Y se levantó Caleb y les tapó y los hizo callar. Por eso estos contumaces, es necesario taparles la boca. Por eso, hermana, cuando venga alguien a decir, ¿puedo ir a tomar unos mates con vos?, y se sienta, y de los 40 minutos que está hablando con vos, no sé, 30 minutos, 35 minutos, te empieza a hablar mal de la iglesia, del pastor, de la hermana, de esto, de lo otro, es necesario que usted le tape la boca a esa hermana. Cuando te mandan un mensajito, hey, venite para Buenos Aires, vamos a hacer esto, porque esto, ahora con el WhatsApp es más fácil, ¿no? Vení, que sos mi amigo, que sos mi amiga, que vamos, que hablamos, y ahí empieza el dardo, ta, ta, ta. Pero es imposible seguir ese evangelio. Pero el pastor Darío tiene que entender que estamos en el 2022, que ya no es como antes, que hay que aflojar un poquito porque las almas se van a ir, que es imposible vencer a esos gigantes. ¡Aleluya! Mire lo que dice el capítulo 14, del 1 al 4. Gloria a tu nombre, Jesús. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire qué triste. A un paso de disfrutar de aquella tierra, dice que el pueblo lloró toda la noche. Y lo que parecía que al principio era una rebelión contra los siervos de Dios, contra Aarón y Moisés, terminaron murmurando contra Jehová, diciendo: ¿para qué nos trae Jehová acá para caer a espada? ¿Por qué es así? Porque uno empieza a hablar mal del hermano, después empieza a hablar mal del pastor, y después va a terminar pecando contra el trono. Es algo terrible. Por eso, hermano, hoy es un tiempo de definirse por Dios, es un tiempo de no estar quieto, de no estar reposando. Es un tiempo de jugarse por Dios, porque ellos lloraron toda la noche. Lloraban, dice que lloraban. Yo sé que acá hay jóvenes que hasta lloran y oran al Señor: ábrele los ojos a mi pastor. Hay poderes. Demuestra al Señor que está equivocado. Eso me está dando el Espíritu Santo en esta hora. Mientras se han reunido en grupito, han dicho: vamos a orar por el pastor. Hasta con este mismo espíritu de llorar. Designemos a uno que nos acompañe y nos haga volver a ser esclavos. Y
estaban ahí llorando. Y yo pensaba, ¿quién les iba a abrir el mar? Bendito Dios. ¿Quién les iba a dar de comer? Si ellos tuvieron 40 años, que iban a volver 40 años para atrás para ser esclavos. Y es algo terrible, pero así se ve cuando no desarraigamos el pecado del alma. Cometemos esas locuras. Quizás la hermana oraba, ayunaba, o el hermano estaba ahí predicando con fuego y al otro día se fue completamente, se volvió a Egipto. ¡Aleluya! Y uno no puede entender, porque cuando uno ya le entrega la mente al enemigo, cuando uno ya se le cauteriza la mente, comete este tipo de locuras. ¡Aleluya! Y pensaba en esta palabra, ¡qué terrible que es! ¡Qué terrible que es no jugarse por Dios! Me contaba una joven que congrega en la iglesia de Monte Castro. Ella salió de otra iglesia también, que antes era del mismo ministerio, y me contaba casi llorando y me decía, ¿sabes qué? Un día vine aquí a un ayuno de damas en la iglesia de Monte Castro, y había terminado la reunión de damas, y todas las hermanas, como ayunan desde las 6 de la mañana, se fueron a las 6 de la tarde a cortar el ayuno, a comer y prepararse para el culto, que era a las 7. Y ella, como no había ayunado, había ido a la reunión, se quedó sola en el templo, se quedó ahí. Y todas las hermanas estaban en la casa de al lado, sé que hay hermanos que conocen las instalaciones del templo. Y ella ve que había una señora en la puerta que quería pasar, y ella la hace pasar, pero tenía un aspecto muy raro. Y dice que ella le dijo, sí, pasá, y estaban las dos solas en el templo, y la mujer era una hechicera, era una bruja, y empezó a trabajar y a tantear toda la silla de la iglesia y a hacer sus fechorías ahí dentro de la iglesia. Y ella dice, en el momento que ella empezó a tocar silla por silla, en la cocina se armó un barullo, salieron todas hablando en lengua, y ella dijo, ¿cómo hicieron esto? ¿Quién les avisó que había entrado esta mujer en el Espíritu Santo? Sentó ahí adelante y el pastor dijo, ¿vieron, hermanos, que vino la bruja del barrio? ¿Alguien la atacó? Nadie, respondía el pueblo. Nadie la atacó, porque ella es una pobre alma y la mujer estaba meta haciendo su brujería ahí, atando con gruesas cadenas. Y yo decía, y ella dice, yo decía, y nadie, y todo el culto muerto, y todos casi dormidos, y nadie decía, y nadie la ataca porque es una pobre alma. Y claro, yo digo, ¿y cómo no la van a poder echar? Porque seguramente el demonio que tenía ella, más de uno lo iba a hacer pasar un calor, una vergüenza. Entonces mejor ser pusilánime y no meter tanto las patas, o sea, cosa que tenga que destronar algunas cositas que uno tiene en el alma y en el corazón. Aleluya. Como una vez que entró una bruja al templo del devoto, ¿no? Y sabía la palabra, y a una hermana le dijo, no, las armas de las milicias no son carnales, le dijo. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. No se conforme con solo venir. Usted procure hablar lengua, usted procure ser lleno del Espíritu Santo, usted procure aprender a guerrear contra las fuerzas del mal, aprender a definirse. Aleluya. Porque yo sé lo que es estar en una casa donde estamos en alerta, sí, si bien salimos, entramos, pero más de una vez a las 2, 3 de la mañana sonaba la campana de la trompeta a orar al templo y teníamos que bajar todo y empezar a reprender y empezar a orar y empezar a quebrar esas fortalezas del enemigo, como hace poquito que se estaba levantando una gran tormenta y empezamos a orar, a clamar, y el Espíritu Santo reveló algo terrible, que había personas dentro de la iglesia, dentro de la familia aún, que consultaban a los brujos, a los hechiceros. Dice el Espíritu Santo que hay personas que
y la enterraron en el mismo cementerio donde están los cuerpos de mis hermanos. Y luego de ahí fuimos con mi papá a ver la tumba, porque dijimos, bueno, si estamos en el mismo cementerio, vamos. Y nos paramos y qué fuerte que es enfrentarse con esa realidad. Ver el nombre de tu hermano en una lápida es algo que no le deseo a nadie. Es algo durísimo atravesar esto. Y pareciera que quiere venir ese desánimo y decir, y bueno, ¿para qué seguir adelante? Porque decir estoy en la iglesia solo para no irme al infierno es un pecado también, hermano. Pero enseguida vino esta palabra a mí, que quiero que el hermano Ángel la lea para que usted tome aliento, para que usted aliente, se aliente los unos a los otros con esta palabra. Tampoco queremos, hermanos, 1 Tesalonicenses 4:13, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¡Aleluya! Como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Aleluya! Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¡Aleluya! Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, Señor, no queremos nada, Dios mío, Señor de Egipto, no queremos nada,
pasa la iglesia orando, la iglesia orando. La iglesia orando, la iglesia orando. Los siervos del Señor están ministrando en esta noche. Oh, gloria, gloria. Se van a romper las cadenas. Avanza, alaba, calla, alaba, soja, alaba, dai. Todo espíritu inmundo lanzado contra el pueblo del Señor. Todo trabajo de brujería. Todo trabajo de hechicería. Trabajo de macumba, de un banda. Aleluya, 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 aleluya.
que sacarlo el Señor. Viene la mortandad como vino con Acán. ¡Aleluya! Sea bendito el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No pida nada ahora, alaben, alaben. La iglesia que sabe la palabra. Jesús.